Hola amigos de Rumbo al Vestidor y de Archivo Digital, muy buenas noches, frías noches, de hecho sigue haciendo friecito en la capital de Colima. Estamos hoy con Uciel Andrade. Uciel, ¿cómo estás? Muy buena noche. Feliz, feliz, contento de que me hagan la invitación de este tipo de espacios. Yo siempre contento de estar con ustedes. Sí, tenemos la fortuna de hablar con el técnico más joven en la historia del fútbol mexicano, ¿no? Sí, algo así se dice, ¿no? En redes sociales. Te reitero la invitación. Me comentas que es tu primer programa y darte el mejor de los éxitos. Sí, muchas gracias. Eres el padrino de Rumbo al Vestidor. Ah, me parece perfecto y te agradezco igual por la apertura. Oye, hablando de que eres el técnico más joven que ha tenido el fútbol mexicano, ¿cómo ha sido o cómo te has sentido en esta primera experiencia? Y también sabiendo que eres de los técnicos, bueno, el técnico más joven que ha pisado el fútbol mexicano. Bueno, son ya un sinfín de experiencias. El primer torneo, mucho aprendizaje, ¿no? Un gran bagaje. Realmente creo que es importante que el fútbol mexicano se abra a los jóvenes y más que nada a la nueva baraja de directores técnicos que venimos empujando, ¿no? Para poder estar ahí en el radar, para poder estar también en expansión y por qué no en primera división. Correcto. Ahorita estás como director técnico de Caimanes de Colima, pero ¿cuáles son tus expectativas? Ya hablas de lo de primera división, pero ¿a corto plazo tienes alguna expectativa con Caimanes? Bueno, pues realmente estoy súper mega enfocado con el equipo de Colima. Estoy muy agradecido con la directiva, con el profesor Sergio Bueno, que fue el que me abrió las puertas para poder estar en el club. Y las expectativas nos las hemos planteado desde que yo llegué ahí, que es realmente trabajar. Es algo que creo que la gente que me conoce se distingue, me distingue por ello, ¿no? El insistir, el persistir, el querer hacer las cosas bien. Y a corto plazo no tengo otra cosa en mente más que calificar al equipo a la liguilla. Sí, claro. ¿Cómo ha sido el camino de tu primera experiencia? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo ha sido adaptarse a esta nueva experiencia? Es algo que siempre había soñado, que siempre había querido. Uno, yo creo que lo va idealizando en su cabeza, pero una vez que lo empiezas a vivir, pues realmente tienes que poner a flote todo aquello que habías pensado o habías imaginado, ¿no? Para mí ha sido fácil el poderme desenvolver, el poderme desarrollar, porque cada espacio, cada partido, cada entrenamiento lo disfruto como si fuera realmente el último. Sí, y bueno, también tienes, por así decirlo, a la mano como tu mentor al profesor Sergio Bueno, que pocas personas pueden tener como acompañante, ¿no? Mira, son más de 15 años como jugador y más de 15 años como director técnico en primera división. Entonces imagínate el gran bagaje y el gran recorrido, la gran experiencia que tiene el profesor Sergio. Y como te lo reiteré hace momentos, estoy muy agradecido con él. Y creo que habla muy bien de él, su proyecto, en el cual vaya encaminado de la mano con su experiencia a abrir la puerta a jóvenes, porque no solamente fue conmigo como entrenador, ¿no? Sino que en la plantilla contamos con muchos chavos que acaban de debutar en segunda división y son chicos de entre 17 y 22 años, lo cual el profesor está viendo por la juventud y creo que eso es un tema que aplaudirse. Y también el fútbol mexicano, ¿no? Está viendo por la juventud un poco, lo hemos visto con Puebla las últimas veces, ¿no? Con el Arcamón, con el nuevo técnico Arce. Para ti, bueno, ¿cómo has visto o cómo es dentro de un equipo el que el técnico sea joven? Ahí me imagino que más diálogo entre el técnico y el jugador, ¿no? Sí, creo que hay más apertura, creo que uno está en sintonía con lo que uno vive, con lo que uno consume también en la música, en las series que uno ve, en las redes sociales, creo que estás en sintonía con ellos, lo cual te hace tener una gran apertura al momento de querer convivir o poder expresarte con ellos. Claro, Caimanes acaba de ganar 4-0 a Catedráticos en este arranque de jornada, perdió contra Saltillo, tuvieron un pequeño descalabro, pero están recomponiendo el camino, ¿no? Sí, este fue el último partido de nuestra jornada 2, cayó el lunes Premier. Sí. Creo que teníamos esa deuda con la afición, no es bueno comenzar perdiendo, ¿no? Y menos en un nuevo torneo donde se tienen muchas expectativas del equipo, de los jugadores, de la directiva, de uno mismo. Creo que un descalabro también de esa magnitud nos hace sentar cabeza. Realmente a mí me gusta, porque creo que es de ley, a todos los equipos del mundo le pasa, sí, que tienen un partido malo. Y creo que fue benéfico que a nosotros en la primera jornada nos pasara para ver realmente qué no tenemos que hacer durante todo el torneo. Entonces pudimos rápido cambiar el chip,
plantear el nuevo partido y gracias a Dios se pudo dar el resultado que estábamos buscando. Siempre es bueno, bueno, digo, a nadie le gusta perder, ¿no? Pero siempre es bueno tener un descalabro al inicio que al final, porque, bueno, puedes tener más margen de error al inicio de la temporada. Sí, como te lo acabo de mencionar, así lo tomamos realmente, que eran las cosas que no nos tenían que volver a suceder durante todo este trayecto. Estábamos conscientes que quedan todavía 9 jornadas, ya quedan 8. Tenemos partidos por venir duros, obviamente, entonces tenemos que estar 100% concentrados y bien anímicamente y mentalmente. Bueno, para Caimanes, pues, en las últimas temporadas no se les ha dado el ansiado título. ¿Crees que contigo, Caimanes, tengas aspiraciones a conseguir el campeonato de la Liga Premier? Colima, bueno, ya sabe lo que es el ascenso anteriormente con Loros de Colima. Sí. Me imagino, tienes ese sueño ya de ascender con Caimanes, ¿no? Bueno, es el objetivo principal del proyecto. Se ha hablado, se ha realmente trabajado para poder lograr esa gran expectativa, ese gran sueño, ese objetivo que la directiva quiere. Obviamente los jugadores y uno como director técnico también lo anhela. Claro que es un sueño y creo que no vamos a dejar de trabajarlo hasta conseguirlo. Claro, bueno, platicamos un poquito de ti, vamos a movernos, sí, claro, un poco más de tema. Vamos a empezar con las ligas europeas. Hoy se enfrentó el Al Nassr contra el PSG, un partido amistoso que se jugó en Arabia Saudita. Bueno, el último partido de Messi enfrentando a Cristiano, ¿no? Pues mira, yo realmente no creo que vaya a ser el último. ¿Sí? Nunca sabemos el fútbol para qué lado va a caer la moneda. En este caso, ¿te imaginarías que este último cotejo fuera un Messi en una liga francesa y ahora Cristiano Ronaldo en una liga de Arabia? Creo que el fútbol y el deporte tiene eso, ¿no? Que es la magia de la improbabilidad. Claro, bueno, te pregunto a ti la pregunta prácticamente del millón que se le hace a todas las personas, ¿Cristiano o Messi? Cristiano Ronaldo. ¿Cristiano? Sí, pero obviamente no puedes hacer menos a Messi. Ah, no, claro. ¿No? Sería algo muy burdo decirlo. Si me lo preguntas por gustos o qué entre ellos, obviamente me iría por Cristiano Ronaldo, pero pues obviamente ya todos sabemos, una plática que muchos abordan, Messi es un talento natural. Cristiano, sí, claro. Creo que yo me identifico con él porque a mí me gusta el trabajo duro, me gusta el trabajo de diario, el ser disciplinado, todo ese tipo de cosas. Entonces, creo que es más un sentir y sentirme identificado con él. Hablando de la disciplina, creo que, bueno, los he acompañado en algunos entrenamientos de Caimanes, los he visto entrenar. Sí. Es una disciplina bastante, bastante fuerte la que tienen Caimanes con el objetivo, ¿no?, de llegar a lo que ya comentabas del título. Hay una frase que me gusta muchísimo, que es lo que tú le das al deporte, el deporte tarde o temprano te lo va a remunerar o te lo va a regresar. Sí. Y creo que en este caso no tenemos tiempo para espabilar, para estar perdiendo el tiempo. Tenemos solamente tiempo para trabajar, para estar enfocados, porque si realmente se quiere llegar a hacer mejor este torneo que los demás equipos para poder llegar a ese título, es trabajar y trabajar y trabajar. Claro, y bien lo comentas, ¿no? El trabajo día a día es lo que rinde frutos finalmente en un equipo de fútbol. Sí, entre otras cosas, ¿no? Una buena gestión de vestidor, que estemos en comunión todos, porque muchas veces dice por ahí un dicho, ¿no? El talento te gana partidos, pero un equipo pues te gana campeonatos. Claro. Entonces, siempre he tenido en mente esa parte y queremos tener un conjunto que nos lleve a ese anhelado título. Claro, bueno, brincándonos ya de Arabia Saudita, nos vamos a la Liga Española, donde tenemos los resultados por acá. El Celta empató 1-1 ante el Villarreal, el Valladolid perdió en casa 1-0 ante el Rayo Vallecano, una victoria importante para el Rayo Vallecano, una derrota también importante para el Valladolid, los dos están en zona de descenso. Girona ganó 2-1 al Sevilla en un sorprendente juego, la verdad el Girona no se esperaba que se llevara la victoria en casa. El Osasuna 1-0 al Mallorca de Aguirre, la Real Sociedad 3-1 al Athletic Club de Bilbao, el Getafe perdió 1-2 ante el Español de Barcelona, que el Español de Barcelona anda bastante, bastante bien. El Almería empató 1-1 ante el Atlético de Madrid. Fíjate que, bueno, más que nada a los jugadores se les pregunta de jugadores, ¿no? A los técnicos les vamos a preguntar más de técnico. ¿Cómo o qué te parece el Cholo Simeone? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, creo que todos sus equipos reflejan lo que él era como jugador, lo que refleja cómo es ahora como entrenador, una persona con mucho carácter. No quiero decir la otra palabra, pero ya sabrán Sí, qué palabra me refiero, y ya lo ha dicho, ¿no? que es muy utilizada en el argot futbolístico. Entonces creo que sus planteamientos, ¿no? Y su funcionamiento como equipo son correctos, ¿no? Su filosofía, su metodología, y le ha dado resultados, ¿no? Mira que una hegemonía entre el Real Madrid y el Barcelona, él poder ya tener un título de liga, incluso dos finales de Champions, aunque no lo haya podido ganar, habla bien de su gestión, que hablan que ya se va a acabar, ¿verdad? Claro, y teniendo en cuenta que el Atlético de Madrid, bueno, sí era un equipo reconocido en España, pero en esta época del Cholo Simeone, pues como que aumentó más, ¿no? El prestigio del Atlético de Madrid, llegando, bien lo dices tú, a finales de la Champions League. Tenemos también el partido del Cádiz, empató 1-1 ante el Elche, equipos que están entre la zona media y la zona baja de la tabla general de España. El Real Betis Barcelona y el Real Madrid Valencia no se han jugado por la Supercopa de España, que más adelante hablaremos de ella. Y bueno, nos vamos a brincar ahora a la tabla general, me parece. Vamos a ver los primeros puestos. Está el Barcelona de líder general. Oye, ya hacía tiempo que el Barcelona no estaba de líder para estas fechas. Mira que el Real Madrid comenzó impresionante en el comienzo de la liga, dejó ir puntos y ahora el Barcelona viene remontando lo que viene siendo la liga. Son 3 puntos de diferencia. Tú bien sabes que aquí un descalabro y pierdes la puntera. Entonces podemos ver también la gran campaña que está haciendo la Real Sociedad. Creo que ha sido la sorpresa de ese torneo. Es un Sí, equipo claro. que se ha mantenido irregular, siempre entre los primeros, ¿qué te gusta? 10 de la liga. Sí. Siempre en puestos ahí de Europa League, de Champions League, y verlo ahorita en tercer lugar ahí pisándole los talones al Real Madrid, al Barcelona, me parece algo formidable. Y mira, también viene por ahí el Atlético de Madrid, el Villarreal, el Betis, que bueno, ahorita tuvo un desnivel, tuvo un bachecito por ahí, pero se está intentando recuperar. Que también es otro de los equipos que en la última década, bueno, ha intentado competirle a estos a primeros equipos de la tabla. Sí, claro, pero si te fijas la diferencia pues es de 7 puntos. Claro. Pueden ser hasta 2 derrotas y le sigue sacando hasta 1 punto de diferencia, de distancia. Y es lo importante de los equipos europeos, ¿no? El tener un colchón, porque sabemos que si estás apretado la tabla general con que pinches en la última jornada, si tienes 2 puntos más que el que está abajo, bueno, si gana el otro ya estás fuera. Lo hemos visto en algunas temporadas con el Barcelona y el Real Madrid, que en la última jornada se están midiendo el campeonato. El Athletic Club está en octavo lugar, el Rayo Vallecano en noveno, el Mallorca de Aguirre. Fíjate que Aguirre lo ha estado manteniendo, ¿no? El mexicano. Sí, claro, no, él lo ha dicho, él es un técnico que se dedica a levantar equipos, a salvarlos del descenso, y mira en qué lugar tiene al Mallorca, lo tiene ahorita con mucha ventaja para no estar peleando el descenso. Entonces creo que Javier Aguirre está cumpliendo con para lo que se le contrata, ¿no? Realmente es un técnico salvavidas, por así decirlo, y hablando otra vez de la tabla, de la parte alta, creo que viene el lapso importante donde se dejan ir puntos o podemos ver realmente la gestión que hacen los equipos entre la Champions League y la Liga, ¿no? Comienza ahorita en febrero. Y también, bueno, quiero preguntarte ahora lo del Cholo Simeone, Sí. ahora con Aguirre, tal vez dirigiendo, por así decirlo, en la cancha, no lo vemos mucho dando indicaciones, pero también es un personaje, Aguirre. ¿Qué te parece el técnico mexicano? Bueno, creo que cada persona tiene su forma de ser y su estilo. Muchas veces dicen por ahí que es un personaje. A mí me han contado anécdotas que realmente él es así fuera y dentro de la cancha. Y pues me parece que también la gente va a ver un poco de espectáculo, ¿no? Al Sí, estadio. claro. Creo que es válido siempre y cuando no se sobrepase la línea del respeto, de una falta de respeto. Entonces creo que Javier sabe manejar muy bien en las ruedas de prensa, sabe manejar muy bien cuando tiene una cámara enfrente. Entonces es de aplaudirse y es de admirarse también. Vamos a leer algunos comentarios. Edgar Gabriel López Herrera dice: saludos, profesor, desde Nayarit. Claro que sí, un buen compañero del Endit, es un técnico profesional, igual egresado ahí, está ahorita en una tercera división en la Caponeta. Te mando un fuerte saludo, Edgar. Saludos, Edgar. Mario Munguía, saludos, profe Ciel, ahí te mandan más saludos. Bueno, ahora brincándonos de España a Italia, nos vamos con los resultados de la Serie A de Italia. Por ahí los tenemos en pantalla, el Napoli 5-1, la Juventus. Oye, desde que Cristiano llegó a la Juventus, como que dejó ahí una huellita que no se ha podido borrar con la Juve.
un nivel bastante bajo la que le hemos visto a la Vecchia Señora. Bueno, como lo mencionas, creo que independientemente de lo que te pueda dar Cristiano como jugador, te lo da también el vestidor, ¿no? Tener un jugador como él que contagia, que hace que los jugadores, sus propios compañeros, quieran dar ese más para poder estar a tono, siempre es producente. El Napoli está haciendo una excelente campaña, junto en Champions League, como ahora en la Liga Italiana, entonces no me sorprende que sigan por ese camino. Nos interesa mucho lo de los mexicanos, lo local aquí en este programa, y vamos a hablar del Cremonese, ¿no? Que es un equipo donde está el Johan Vázquez. Sí. Perdió 2-3 el equipo de Johan Vázquez. El mexicano que no ha tenido muchos minutos, pero los minutos que da los ha hecho con un muy buen trabajo. ¿Qué te parece el trabajo que ha hecho Johan en Europa? Creo que la liga italiana, y le pasó a Héctor Moreno, sí, te enseñan todas las deficiencias que puedes tener al defender, ¿no? Yo creo que es la posición más difícil en la cual puede llegar un jugador a la liga italiana, que viene siendo la posición de defensa, ya sea lateral, central, porque te das cuenta de todo lo que estás fallando, ya a un nivel elite como es esta liga, y pues me da gusto que un mexicano siga estando ahí, que lo esté haciendo muy bien, y sobre todo que siga creciendo. Y está dentro de las cinco de las cinco mejores ligas de Europa. Tal vez el Cremonese no está en la lead, pero sin embargo eso le hace medirse, ¿no? Contra diferentes equipos como la Juventus, el Milan, el Napoli, o sea, son equipos bastante fuertes en la Serie A. Leeds empató 2-2 ante el Milan, un Milan que sigue bajoneado después del campeonato. El Inter 1-0 al Hellas Verona. Sassuolo perdió en casa 0-2 ante el Lazio. El Torino perdió en casa también 1-0 ante el Spezia. El Udinese perdió 1-2 ante el Bologna. El Atalanta, a ver, ¿qué podemos decir acá de el señor Guillermo Ochoa? Que, pues, dicen que es... bueno, yo también confirmo que ha hecho un buen trabajo con la Salernitana. Sin embargo, bueno, la defensa también debe ayudar un poco al portero, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y te lo vengo diciendo, se me hace hasta raro encontrar tanta deficiencia en un grupo defensivo en la liga italiana. Se habla bien de Memo Ochoa, sí. se está hablando muy bien aquí en México, también se está hablando maravillas en la misma prensa, ha salido ya creo que 2 veces en el 11... En el 11 ideal, en sí. El 11 ideal. Es que también, bueno, tapas 40 y te meten 8, o sea, también está, también las estadísticas juegan a su favor en tapadas y en goles, porque bueno, si tienes una defensa que le pasa todo, también el portero no puede tener 8 manos. Sí, claro, ¿no? Y pues qué bueno que trata él de hacer su mejor empeño, y yo la verdad como técnico sí me gustaría tener un portero como él, un portero que ataja, que salva partidos. Sí, claro. Entonces, podrá tener sus deficiencias, la que todo el mundo conocemos, pero realmente creo que ha sido más las veces que él ha podido salvar un equipo que las veces que ha hecho una pifa. Entonces, creo que por ese lado Ochoa siempre va a ser rentable. Correcto. La Roma 2-0 a la Fiorentina, la Roma de Mourinho, que bueno, también es otro de los personajes que hemos tenido en la última década con el Real Madrid. Esa rivalidad que tenía Mourinho Pep, la verdad, pocos podemos olvidarla. Claro, ¿no? Si me preguntaras Pep o Mourinho. A ver, Pep o Mourinho. Antes de que me la vayas a preguntar, tú me adelanto. Yo, la verdad, soy muy fan de Josep Mourinho. Me gusta que sea irreverente. Me gusta que no se guarde nada. Que crea que él es el número uno con resultados. Creo que lo que ha hecho. Las victorias que ha tenido en la Champions League con equipos modestos es lo que para mí hace a un técnico pues exitoso, ¿no? El poder ganar con diferentes equipos, diferentes ligas, un torneo tan difícil como es ganar una Champions League, para mí es de admirarse. Claro, el Empoli 1-0 a la Sampdoria. Nos volcamos rápidamente a la tabla general de la liga italiana. El Napoli, Milan, Juventus e Inter están en los primeros puestos de la tabla general de la Serie A. Vamos a irnos un poquito abajo de la tabla para ver los que están en la zona de descenso. Por ahí sin... Mira, ahí está el Cremonese de Johan. Bueno, en último lugar, la Sampdoria, el Hellas Verona, el Sassuolo, la Salernitana, que se está salvando, pero con el paso que tiene, me parece que poco va a poder hacer para salvarse del descenso, ¿no?
Bueno, son 9 puntos de diferencia entre el 16 y el 18, entonces creo que todavía tiene un buen margen ahí Ochoa para seguir rescatando al equipo, y esperemos que junto con Johan Vázquez puedan salvarse y no sufran lo que es un descenso. Sí, porque Johan Vázquez ya sabe lo que es descender con la Fiorentina, no, perdón, con su anterior equipo que descendió, ¿no? ¿O se quedó todavía el anterior equipo? No, creo que nada más lo vendieron. Ahí sí te la debo. Ahí sí. Nos vamos a equivocar si decimos algo. Sí. Entonces, bueno, Johan Vázquez y Ochoa no están en los mejores equipos, como ya lo comentamos, pero también es una prueba, sobre todo para Johan. Ochoa ya está prácticamente a 2-3 años en retiro, pero Johan le queda mucha trayectoria todavía. Apenas fue su primer mundial con la selección mexicana en Qatar. Yo desde ahorita casi te lo firmo y te lo puedo decir. Ochoa va a jugar el siguiente mundial. ¿Sí? No creo que le queden 2 años aún. Ochoa por algo regresa a Europa, por algo deja de estar cómodamente en el América. Entonces yo creo que el estatus que te puede irte a Europa te garantizan el poder estar en una siguiente Copa del Mundo y ser el jugador mexicano con más Copas del Mundo. Pero bueno, digo, aquí voy a contradecir un poco, pero... No, está bien. Está Acevedo. Sí, claro. Bueno, hay que ver, todavía faltan 4 años, ver el nivel de Ochoa, ver el nivel de Acevedo. Pero como están ahorita... ¿Tú a quién pondrías? ¿A quién pondrías? Sí, es la pregunta, o sea... Yo, la verdad, pondría a Acevedo. No sé tú a quién podría... Como técnico, ¿a quién pondrías? Actualmente yo seguiría poniendo a Memo Ochoa. ¿A Ochoa? Sí. ¿Por experiencia o por nivel? Por ambas y porque es líder y referente de la selección mexicana. Ok, perfecto. Entonces, en estos momentos seguiría a Ochoa en el arco. Así es. Veremos en 4 años cómo... Tres. Y medio. Sí, 3 y medio. Vamos a dejarlo en 3 y medio, ni tú ni yo. Nos brincamos ahora de Italia rápidamente a la Premier League para ver los resultados que hubo en la Premier el sábado. El Brighton 3-0 al Liverpool. Ah, caray, acá se nos está desinflando Klopp. Klopp que tenía varias temporadas con un nivel bastante alto, ahora está bajando su nivel. Sin embargo, sigue en los primeros lugares a... Como dicen algunas personas, aún siendo malo, sigue siendo bueno, ¿no? Bueno, creo que Klopp ha sido garantía en toda su gestión con Liverpool. Mira, ya son 2 finales, también las ha perdido, ¿no?, contra el mismo rival. Creo que es importante que un equipo con tanta tradición como lo es el Liverpool esté en los primeros planos otra vez de la Premier League. Suele pasar este tipo de resultados abultados o que no puede creerlo uno en la determinada o llamada la mejor liga del mundo por este tipo de cosas, ¿no? El último le pega al primero y siempre son remontadas en cuestiones de minutos. Claro, bueno, el Everton perdió 1-2 ante el Southampton que se está intentando recuperar en la tabla general, está en los últimos lugares. El Nottingham Forest, este equipo que no es reconocido por nosotros, la chaviza, ¿no? Porque este equipo tiene, aunque no lo creas, 2 Champions. Sí, creo que a mí sí me tocó verlo cuando descendió. Sí. Te estoy hablando ya, creo que al principio de los 2000, es por ahí. Como dato curioso, yo era hincha del Southampton hace tiempo, cuando Gareth Bale debuta ahí. Entonces, claro, mira. Hace años, que por cierto ya hace poquito anunció su retiro, ¿no? Gareth Bale. Sí, ¿no? Ya veíamos un jugador un poquito disperso, un poquito ya entrado en materia en otros deportes, ya no le estaban dando la continuidad que tenían, vino a cobrar su último gran cheque a la MLS y es una persona que ha sido el jugador más determinante en las finales en los últimos tiempos, entonces creo que nada que recriminarle. Ahí el Wolves 1-0 ante el West Ham. Vamos a los partidos, creo que del domingo, si me parece, ahí está el Chelsea 1-0 al Crystal Palace y el Newcastle 1-0 al Fulham. Tenemos la tabla general también de la Premier League, el Arsenal, el Manchester City, el Newcastle con el dinero, con los petrodólares han venido arriba, ¿no?, en la Premier League, y el Manchester United. Sí, claro, mira, después de la salida de Cristiano Ronaldo nos damos cuenta que pues era el apestado del grupo, ya el grupo no lo quería ni el técnico, entonces lleva una racha de ya varios partidos consecutivos ganando y ganando bien. El Newcastle a base de billetazos, como lo has dicho, y claro, con una buena gestión. El Manchester City, que acaba de perder también, creo, el no, de... no, ganó, remontó, ¿eh? Ah, sí, 4-2, remontó. Mira, me quedé que estaba perdiendo, me quedé con esa idea, pero realmente la gestión que está haciendo el técnico del Arsenal es totalmente
fenomenal y esperemos si pueda tener esa continuidad y quedar campeón después de tanto tiempo. Ahorita que hablemos de la Copa del Rey, profesor, no nos venga a vender humo que ya sabía que el Real Madrid iba a remontar, porque usted dejó de ver el partido cuando iba 2-0 al Villarreal, ¿eh? Ya no te vuelvo a decir nada, te vas de porque cámaras, fuera, ¿sí? Fuera de cámaras nos dijo, ah, caray, ¿a poco remontó el Madrid? Pues sí, también remontó el Manchester City. Tenemos también los últimos lugares de la tabla general de la Premier League. Vamos a ver. Está Raulito. Ah, no, ya salió de la zona de descenso. Ya salió Wolves, que le urgía salir. Un equipo que ya tiene varios años sin estar en la zona de descenso. Está el West Ham United, el Everton, el Southampton, que a pesar de las victorias que tiene, todavía no se separa de la zona de descenso. Ahora, bueno, nos vamos a ir con la final de la Supercopa de España, que se jugó, me parece, el domingo pasado. Sí, domingo pasado, sí, se jugó la final de la Supercopa de España. El Real Madrid perdió 1-3 contra el Barcelona. Un Barcelona de Xavi Hernández que empieza a tomar vuelo, ¿no? Empieza, y creo que es válido ya después de esta gestión que ya tiene, pues un ratito trabajando el profesor, comienza a verse la mano, lo que realmente quiere, está regresando la posesión, está regresando el tiquitaca. Entonces yo creo que para los amigos culé puede ser una forma de ilusionarse de nuevo para una gran hegemonía a lo mejor de este gran equipo. Y es el primer campeonato de Xavi con el Barcelona, hablando de técnico obviamente, porque con el Barça, bueno, consiguió hasta el sextete de jugador, pero Xavi Hernández como director técnico apenas consigue su primer título. Esto apenas, bueno, él lo dijo en rueda de prensa, esto apenas empieza con el Barcelona, así que vendrán muchos títulos para el Barça, o mínimo así lo dio a entender el director técnico de los blaugranas. Tenemos la rueda de prensa de Xavi Hernández por ahí, vamos a verla. No, Gaby es un chico que nos emociona a todos, ¿no? Cuando lo ves competir así, ¿no? Es que pone un alma y un corazón y un carácter que lo imprime y lo contagia al equipo, ¿no? Con 18 años. Tiene una capacidad de liderazgo innato, le sale de dentro, ¿no? Y le sale este coraje y esta rabia, ¿no? Para jugar a fútbol. Es espectacular, de verdad, con 18 años. Ya lo he dicho muchas veces, pero no me canso de elogiarlo, ¿no? Que no frene. No tiene. Bueno, ahí están las palabras de Xavi Hernández hacia Gaby, ¿no? El jugador español de apenas 18 años, cómo lo elogia, ¿no? A Gaby, un jugador que, bueno, tal vez la anterior temporada quiso empezar ya con el Barcelona con 17 años, la directiva le dijo, espérame tantito, vamos a ir paso a paso, lo metieron a la Masía y ahora sí ya está con el Barcelona desde el inicio de temporada y vaya que lo ha hecho bien. Sí, claro, tiene joyas para el futuro, sí, que tienen que desarrollar, tienen que pulir, como lo que es Pedri también, Pedri, que es el motor ahorita del equipo a su corta edad. Realmente lo que juegan los dos chicos es algo formidable y eso que apenas están comenzando. Sí, eso apenas comienza también, como lo dice Xavi. Tenemos también palabras de Gaby en la rueda de prensa, vamos a escucharlas. Sí, bueno, feliz por sobre todo por la victoria, también por el gol y las dos asistencias, pero sobre todo por la victoria del equipo. Y nada, todavía me queda mucho que mejorar. Estoy muy bien, me veo muy bien y a seguir mejorando. Ahí está Gaby, él hablaba de eso, ¿no? De su primera temporada, que se siente muy bien con el equipo. Un Gaby que finalmente con España pues no tuvo un buen desempeño. Creo que lo tuvo mejor Pedri o otros jugadores de la selección española, pero con el Barça le ha ido bastante bien. Hablamos ahora de Ancelotti, que bueno, tenemos también las palabras de él después de perder la final de la Copa, perdón, de la Supercopa de España. Vamos a escucharlas. Lo que decía el partido son los errores que hemos hecho. No hemos sido acertados en la salida, nos han buscado dos veces en contra, desde ahí el partido ha cambiado. No ha sido una falta de actitud, ha sido errores individuales, ha sido un mal partido de todo, sobre todo cuando hemos intentado de recuperar. Bueno, ahí está Ancelotti. Creo que el partido contra el Barcelona en este partido de la Supercopa de España es el peor en la era Ancelotti, ¿no? Creo que el Barcelona, aunque fue el mejor partido del Barcelona en la era Xavi, creo que
el nivel que demostró en Real Madrid no es para nada el nivel que ha demostrado en los últimos años. Creo que sí, porque implica una final, ¿no? Creo Sí, que en un claro. clásico pasado le habían metido un 5-0. Ah, claro, pero bueno, hablando de cómo se debe jugar una final, no hay comparativa, ¿no? Hasta extraña, ¿no? Porque Sí. no es el ADN de los merengues, que lo acaban de reafirmar hoy de nuevo, Sí, claro. ¿no? Y lo que venían haciendo realmente con el profe Ancelotti, lo que fue la Champions League pasada, y no darse por vencidos ni dar ese tipo de ventajas. El partido del domingo, pues fue uno, como te lo comentaba al principio, te sale el peor partido de la temporada cuando menos necesitas que suceda. Y fíjate que bueno, le regresó la sangre de remontada al Real Madrid, pero ya muy, muy, muy tarde en el partido metió el 3-1 al 92. Bueno, brincándonos ya al otro lado del charco, como dicen algunas personas, estamos con los resultados de la Liga MX. Tenemos el primer partido, Atlas 2, Mazatlán 1, un resultado esperado, ¿no? Sí, claro, ¿no? Un equipo sólido, un equipo que tiene ya un proyecto, nada más cambiaron al técnico, pero se sigue manteniendo la mayoría de los jugadores, si no es que todos. Entonces creo que Atlas también va a estar en la liguilla este torneo y se va a hablar de ellos. Bueno, también tenemos, creo que la rueda de prensa de Atlas, si no me parece, creo que por ahí la tenemos. Sí, creo que sí, la tenemos por ahí, vamos a escuchar. Contentos por los 3 puntos, contentos por el triunfo, por un debut de Atlas en este torneo, el cual ya anhelábamos, ya necesitábamos sentir la competición, ya estábamos un poquito con tensión de salir a la cancha y soltarnos. Es evidente que es el primer partido. Hay que ajustar muchas cosas, hay que corregir muchas otras en muchos sentidos. Me parece que los muchachos salieron con determinación, con un buen orden a trabajar el partido. Al principio no nos encontramos mucho con la tenencia de la pelota como teníamos pensado. Se nos cerraron los espacios, nos costó encontrar los espacios de desarrollo, sobre todo para nuestros interiores. Y después de ahí, bueno, el rival también hizo un buen trabajo, saliendo jugando con la pelota, la presión también de repente no estábamos tan coordinados como hubiese querido, pero al final se fueron dando las cosas con la buena actuación de los jugadores de Atlas. Ahí están las palabras de Benjamín Mora, el técnico de Atlas. Un técnico que también, digo, un resultado 2-1 ante el Mazatlán. Me parece que no da a decir mucho, por así decirlo. No es una prueba real, ¿no? Contra el Mazatlán. Bueno, Benjamín Mora, otro técnico fresco de la nueva baraja de entrenadores que Sí, vienen claro. a aportar a la Liga MX, De Malasia viene, viene ¿no? de su paso de ganar absolutamente todo con un equipo de Malasia. Entonces, mira, que andamos técnicos mexicanos regados por todo el mundo y triunfando, y que realmente apenas están dando la apertura y los reflectores para que muestren realmente lo que están hechos. Correcto. Yendo con otros resultados de la Liga MX, tenemos también, me parece que el empate de Chivas contra San Luis. A ver si lo tenemos por ahí. Bueno, tenemos el empate de Chivas contra San Luis. Ahí está, 0-0. Sí. Un Chivas que más que el empate le duele lo de Alexis Vega, ¿no? O Sí. sea, creo que un empate con Alexis Vega lesionándose al minuto 25 es bueno finalmente para el equipo de Pavlovich. Sí, claro, ¿no? Una lesión de un jugador que es a los de seguir de la liga, es el emblema de Chivas, es el 10. Yo creo que va a hacer falta estos 2 meses que va a estar fuera. Entonces creo que Chivas pierde muchísimo junto con el empate y perder a su mejor hombre. Y bueno, también tenemos palabras de la rueda de prensa de Chivas contra San Luis, me parece. Vamos a escucharlas. Frustrados. La verdad es que frustración es la palabra, aunque intentamos durante el partido quedarnos calmados, porque la paciencia en un partido cuando juegas en mayoría del tiempo juegas con uno más, condiciona mucho, el rival ya sabe lo que tiene que hacer desde el primer minuto, entonces había solamente un planteamiento para ellos, defender bien, que lo hicieron fantásticamente, y luego con los cambios no sé si, incluso nos crearon problemas a la contra, ¿no?
Bueno, ahí están las palabras de Veljko Paunovic. Oye, a ver, si ya todavía se siente el Veljko Paunovic, ¿eh? Bueno, tuve la fortuna de en esta pretemporada de Chivas poder enfrentarlos, de poder conocerlo. Creo que es una gran persona, viene a trabajar, realmente viene a aportar al fútbol mexicano y sobre todo una persona muy sencilla y muy agradable. Sí, y lo hemos visto en algunos videos que ha subido Chivas a redes sociales. Paunovic creo que es un entrenador calmado, pero que finalmente le mete mucha mucho sazón, ¿no?, a su equipo. Finalmente creo que es uno de los mejores técnicos en estos momentos en la Liga MX. Sí, claro, y te digo que realmente viene a trabajar por el simple hecho de la limpia que comenzó a hacer en Guadalajara. No se tentó el corazón en dar de baja a algunos jugadores que ya la afición pedía que no estuvieran en el club. Entonces creo que desde ahí viene una gestión exitosa, ¿no?, en el poder trabajar con lo que tú quieres, con tu materia. Entonces, bienvenidos sean los técnicos extranjeros que vengan a trabajar de esa manera. Correcto, tenemos más resultados en la Liga MX. Tenemos el Puebla 2, Querétaro 0. Un Querétaro que, bueno, va a ser otra temporada para el olvido. Otra temporada que tristemente me parece que se vienen otros 180 millones de pesos, ¿verdad? Yo creo que ya le gustó al Querétaro estar pagando la multa del descenso, porque realmente llegan dueños, venden dueños, llegan otros jugadores. Creo que no hay una directiva, ni un proceso, ni un proyecto en el cual pueda levantar Querétaro esta temporada. Sí, claro, y también tenemos palabras de Eduardo Arce, director técnico de Club Puebla, que ya casi, bueno, por poquito y te ganaba el técnico más joven, ¿eh? Ahí está, vamos a ver las palabras. El triunfo nos cae muy bien, el arranque generó muchas dudas y bueno, este triunfo con nuestra afición, con nuestra gente, creo que nos da el paso a paso. Nosotros tenemos que ir partido a partido, consolidar una idea, consolidar, recuperar gente de todo momento, lesionados, gente que no tiene la confianza al tope, juventud, experiencia para tener un equipo que pueda competir a lo largo del torneo. Bueno, ahí están las palabras de Eduardo Arce, director técnico de Puebla. Tenemos otros resultados también por ahí de Cruz Azul, sorprendente, bueno, no sorprendentemente, porque también Rayados trae por dónde. Sí. Ganó 3-2 allá en el Azteca el conjunto de Rayados. Bueno, vimos un Berterame enchufado. Sí. Vimos a un Funes Mori que aparece de nuevo. Entonces creo que... ¿El argentino o el mexicano? los dos. ¿Los dos? Los dos. Okay. Entonces creo que Vucetich es un técnico ya con mucho bagaje, con mucha experiencia. Y siempre su Monterrey ha sido de peligro. Hablando de Vucetich, tenemos palabras del técnico de Rayados, me parece. Por ahí vamos a ver si está. Sí, Víctor Manuel. Desde luego que el triunfo siempre es reconfortante. Tuvimos una buena primera participación como visitante. Habíamos perdido y era necesario para nosotros obtener el resultado. Ver que es un equipo que siempre se sabe sobreponer a ciertas o a las adversidades que se van presentando, como el descalabro que tuvimos en el primer encuentro, y esto nos deja tranquilo que hubo a lo mejor ciertos momentos en que no tuvimos esa frialdad para saber tener esa ventaja y por supuesto no permitir a lo mejor la reacción del rival. El equipo tiene muchas condiciones, tiene gente de gran valía, tiene contundencia, tiene creatividad, tiene fortaleza en el sector defensivo, es un equipo bien balanceado. Yo creo que lo más importante ahorita es que el equipo trabaje como tal. Considero que el día de hoy hizo un muy buen trabajo, toda la primera parte y parte del segundo tiempo, y vamos en ese crecimiento. Bueno, ahí están las palabras del magnífico Rey Midas. Rey Midas. Rey Midas. Que ¿cómo me dijiste ahorita? ¿Todo lo que toca lo hace gol? Lo hace oro. Lo hace oro. ¿Otra vez? A ver, para que quede plasmado. Rey Midas, porque todo lo que toca lo hace oro. Ahí está, muy bien, muy bien. Vamos con otros resultados. Tenemos, creo que, el resultado entre América y Toluca, partidazo de los dos. Creo que un juego de liguilla, puedo decir, ¿no? Un juego adelantado en la jornada 2. De ida y vuelta, realmente los dos equipos con gran poderío ofensivo. Algunas deficiencias defensivas también que,
que fueron muy palpables al momento de las anotaciones del Toluca, pero realmente creo que fue el mejor juego, el más atractivo en lo que demostraron ambas escuadras. Sí, bueno, tenemos también palabras de Fernando el Tano Ortiz, el director técnico del América, vamos a ver. Buenas noches para todos. Sensaciones. Estoy tranquilo que tengo un grupo de jugadores que entienden la playera que visten en la institución. Ellos saben que lugar donde vayamos a jugar, lugar donde vamos a ir a buscar la victoria. Es un club grande que siempre intenta jugar, intenta ir a buscar el arco rival. Me gustó en líneas generales el equipo completo. No soy mucho de dar nombres personales, pero sí Óscar está dentro de ese análisis rápido que hago cuando ustedes me preguntan, pero me voy con los jugadores. Ahí están las palabras de el Tano Ortiz, uno de los técnicos, bueno, en esta temporada, con más prestigio, ¿no?, de la Liga MX. Bueno, ya es su tercera temporada, sí. Llegó de bombero, calificó al equipo estando en último lugar, lo metió directamente a la liguilla en cuarto lugar. El torneo pasado hizo también una campaña espectacular, quedándose en semifinales. De hecho, fue eliminado por el Toluca. Y en este torneo, ahí va poco a poco, y una persona muy seria, muy ecuánime, siempre acertado en sus declaraciones. Sí, bueno, tenemos otros resultados por ahí. Tenemos el Juárez 3-0 a Tijuana, Santos 3-0 a Pumas, Tigres le ganó 4-1 al Pachuca, un resultado que vaya abrumador para Pachuca. Le abollaron la corona y prácticamente se la aplastaron, ¿no? No, y no solamente eso, también le acaba de quitar a su goleador. Sí, ahí está Nico Ibáñez en Tigres. Y bueno, tenemos palabras de Diego Coca, el entrenador de Tigres, ex entrenador de Atlas. No, muchas cosas, siempre hay muchas cosas por mejorar, pero siempre también, como digo, siempre hay que ver el vaso medio lleno, no medio vacío. Y lo medio lleno es mucho, la verdad que es mucho. Estoy muy contento por la actitud de los jugadores, por la capacidad, por el compromiso. Me gustó mucho empezar perdiendo, porque me demuestra el equipo que no se descontroló, que no sintió ese empuje de la gente, y siguió pensando y siguió confiando en la forma que teníamos nosotros de ganar el partido. Siguió el orden, tuvimos mucho orden, tuvimos mucha posesión, tuvimos mucho juego, tuvimos mucho forzar al rival para que se equivoque, y para mí son cosas importantísimas que va incorporando este equipo, porque está claro que técnicamente tenemos jugadores realmente muy buenos, y eso lo han demostrado. Creo que el segundo gol fue un golazo, lo tocaron un lado para el otro. La verdad que contento, una noche redonda, una fiesta para nuestra gente, que es impresionante la cantidad de gente que viene, cómo alienta. Ahí están las palabras de Diego Coca, entrenador de Tigres. Creo que nos falta una última jornada, un último partido que se jugó el lunes. Mi fiera, el León, ganó 2-1 ante el Necaxa. Necaxa que, bueno, también apunta para no traer nada en esta temporada. Saludos, Mariana. Yo creo que Mariana todavía debe estar diciendo: ay, quiero que Necaxa quede campeón. Es el sueño de toda su vida, y creo que no se le va a hacer tampoco en esta temporada. Uciel, el Necaxa no levanta, trajeron ya a Lilini y tampoco. No, creo que lo más rescatable del partido, la despedida de un histórico de León. Sí, el Chapito como Montes. Como lo es el Chapito estuvo. Montes. Bueno, un gran jugador. Se quedó en el último filtro de ser mundialista, lamentablemente por una lesión. Nos hubiera gustado verlo en ese Mundial 2014. Todos recordamos esa lesión, caray. Sí, una lesión que lo dejó fuera del Mundial 2014. Tenemos la tabla de general de la Liga MX por ahí. Tigres, los Super Tigres, con 6 puntos, el único en el liderato. San Luis, mira, ahí está con el empate junto con Chivas, que también empató frente a San Luis. Ahí están los dos dividiéndose los puntos y estando en segundo y tercer lugar. Juárez, Pachuca, después León. Ojo que el León, que no jugó la primera jornada por la cuestión de inseguridad que se vivía en Sinaloa. Falta jugar el Mazatlán contra León.
Y podría conseguir 6 puntos para ponerse en primer lugar. Atlas, Rayados, Santos, Puebla, Pumas, América. América que solamente lleva dos empate, 2 puntos de 6 posibles. Toluca con 1 punto, Cruz Azul, Querétaro, Cholos de Tijuana que también tiene 1 punto. Y Mazatlán y Necaxa que todavía no suman. Mazatlán todavía le falta su partido contra el conjunto de León. Ahí está la tabla de la Liga MX. Tenemos también por ahí, creo que es la tabla de goleo, ¿no? Ahí está, mira, Luis Quiñones. Imágenes que nunca pensamos ver en la liga. Claro, ¿no? Y es interesante ver que jugadores despunten, que siempre están ahí, pero les falta dar ese pequeño brinquito. Y ahora Luis Quiñones con 3 anotaciones, 1 en la primera jornada y ahora 2 en esta segunda. Esperemos que siga sumando y que sea un jugador de qué hablar este torneo. Correcto, vámonos con el 11 ideal rápidamente. Ahí está Carlos Acevedo en la portería, ya es cliente en este 11 ideal. Por ahí tenemos, bueno, vemos caras como Ángel Mena, Quiñones con su doblete, Diego Molina, bueno, diferentes jugadores. Gorriarán también, ahí está el jugador de Tigres. Vamos a irnos también con la próxima jornada de la Liga MX. Se empieza desde mañana a las 7 de la noche, Mazatlán Santos, después también el mismo viernes Tijuana Tigres, un partido bastante bueno allá en el Estadio Caliente, Monterrey San Luis, América Puebla, Chivas Toluca, Necaxa Cruz Azul, Pumas León, Querétaro Atlas y Pachuca Juárez. Te voy a preguntar a ti, vamos a hacer la quiniela. Vamos a Okay. ver a quién le atinas el lunes, vamos a publicar tu quiniela y cómo quedaron los Me resultados. parece perfecto. A ver, vamos a otra vez ok, listo. Mazatlán Santos, voy con el visitante Santos. Sí. Tijuana Tigres Tigres. Monterrey San Luis, voy con Monterrey. América Puebla, voy con las Águilas. Chivas Toluca, voy con Toluca. Necaxa Cruz Azul, voy con un empate. Pumas León, voy con León. Querétaro Atlas, voy con Atlas y Pachuca Juárez, voy con Pachuca. Coincido, en ¿Coincides? Sí, plenitud, coincido en perfectamente. plenitud. Fíjate que yo decía Cruz Azul Necaxa, tal vez lo gane Cruz Azul, pero no, es en casa de los hidrocálidos, entonces creo que va a quedar en empate ese 1-1, partido. 0-0, desde ahorita te lo voy diciendo. Partido un poco aburrido, ¿no? Pues hay que verlo, hay que verlo. Bueno, vamos a ir rápidamente ya con la sección de Colimenses por el deporte. Porque, bueno, ahí está Kevin Álvarez en primera plana, ¿no? Lo de Kevin Álvarez que finalmente tuvo un pequeño desliz junto a su equipo con el Pachuca, ya lo habíamos comentado. Tuvo un error muy, muy grave donde llega la pelota a él y se termina resbalando y termina regalando el tercer gol de Tigres. Y bueno, lo último que se habla de Kevin, ¿no? Tal vez se va a Europa. En Europa ofrecen 6 millones de dólares y con el América ofrecen 10. Digo, tú si fueras Kevin Álvarez, me imagino que te irías a Europa, pero sabemos que en esta Liga MX a veces no importa si te vas a Europa, a veces importa más el dinero, ¿no? Creo que Kevin tiene bien en claro lo que quiere y en este Claro. caso es ir al fútbol Pero europeo. hablando de directivas, Bueno, ese ya es otro ahí sí rollo. ya es. Creo que hay un trueque ahí con Viñas ¿Sí? que Pachuca lo quiere, entonces puede entrar ahí más una diferencia de dinero y ahí ya el jugador pues no tiene mucho peso. Entonces esperemos que si llega al América haga una gran campaña y sea aún una puerta más grande para que pueda brincar un equipo de Europa aún más rápido. Correcto, tenemos también a Selene Valera que juega en Atlas, no fue convocada a su partido. Tenemos también a Diana Evangelista, la jugadora de Rayadas, que anotó gol esta semana contra Santos en la victoria 2 por 1 de las Rayadas ante el conjunto de Torreón. También tenemos a Susan Bejarano de Chivas que tampoco fue convocada en este partido. Yasmín Álvarez. Fue convocada en el partido de León, sin embargo, bueno, entró al minuto 90, poca actividad tuvo la Colimense, un poco callado, ¿no? El fútbol femenil a nivel estatal. Sí, claro, ¿no? Pero siempre es importante tener referentes del estado Claro. en estas máximas ligas. Creo que una de ellas es Jenna Evangelista, que siempre anota gol, siempre está ahí en el reflector y viene haciendo una gran temporada, siempre hace una gran temporada con Rayadas. Sí, bueno, nos vamos rápidamente con la sección de handball también. Estamos hablando de Paola Carolina Gálvez Campos y Valeria Virgen Lezama.
que son preseleccionadas para la Federación Mexicana de Handball, participarán en los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe allá en San Salvador 2023, y también participarán en la justa clasificatoria a los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. Y bueno, de ganar en los Juegos Panamericanos, estarían ganándose un lugar en los Juegos Olímpicos de París 2024. Una gran noticia, ¿no?, para el deporte colimense. Imagínate, ya tuvimos mundialista, ahora sí. Tener competidores olímpicos es algo que impulsaría al estado y nos da mucho gusto a nosotros ver deportistas sobresaliendo a esa magnitud. Y todos los estados lo desean, de verdad, ¿eh? Creo que todos los estados quieren tener deportistas olímpicos. Nos vamos también, bueno, otra vez nos vamos con el fútbol. Isidro Suárez, el jugador sub-20 de Rayados de Monterrey, anotó gol ante Cruz Azul sub-20, un jugador que puede ser, yo creo que, bueno, no me quiero adelantar, pero un jugador que puede ser una buena promesa para el fútbol colimense. Seguimos con el fútbol, ya que el conjunto de Pachuca Tuzos Comala asistirá con 21 jugadores a León, ahí al complejo Gen, el día 26, 27 y 28 de enero. En el complejo deportivo del Club León realizarán visorías, sobre todo para entrar a equipos de Liga TDP que están aliados al Club León. En el tema de surf, bueno, tenemos una muy buena noticia. México quedó en tercer lugar y fue gracias al colimense Alan Cleland Jr. Dentro del Zambazón World Jr. En Sitsi Reef, San Diego, California. Un campeonato que es difícil de lograr. Tuvo el tercer lugar, es uno de los grandes favoritos, fue uno de los grandes favoritos en esta prueba de surf y logró también tener el mejor puntuaje otorgado en todo el evento al surfear, 3 de las 4 mejores olas del campeonato. Es también una buena noticia para el deporte colimense. Nos brincamos ya con... Dime. Sus caimanes. Mis caimanes. Sus caimanes, nuestros caimanes, porque son de todo Colima. Así es. Vámonos rápidamente con el resultado que obtuvieron 4-0 contra Catedráticos, un muy buen partido. Sabemos que Catedráticos, bueno, no es el mejor de su grupo, sabemos que está por ahí Gavilanes, el mismo Saltillo, tenemos a Tampico Madero, pero es un gran resultado golear 4-0 a un equipo de su grupo, sobre todo genera estabilidad, ¿no? Sí, bueno, y después de una derrota en lo que fue la jornada 1, el regresar en jornada 2 como local, con nuestra gente, con nuestra afición, tener un resultado de 4-0 realmente nos da los ánimos por las nubes y la gente también empieza a generar expectativas para bien. Entonces, a nosotros nos motiva poder seguir por este camino del triunfo y sobre todo para poder cumplir esos objetivos y poder seguir dando alegrías a la afición colimense. Bueno, rápidamente también, porque se nos está acabando el tiempo, la tabla general de la Liga Premier, donde Colima Fútbol Club está en cuarto lugar. ¿Habrá liguilla para Colima en esta temporada? Estamos trabajando para ello, entonces quiero tener la certeza de que así sea. Estamos trabajando muy duro para que suceda y pues ténganlo pendientes. Estamos muy contentos con el apoyo, el recibimiento de la gente y queremos que sigan ahí, yendo al estadio cada partido local, cada transmisión, estén apoyándonos con su mensaje y sintonizando los partidos. El próximo, este sábado, perdón, estarán jugando contra Reboceros de la Piedad, allá en La Piedad, en el estadio Juan N. López. Un partido difícil, ¿cómo lo ves tú? Claro, La Piedad, un gran equipo de mucha tradición, una visita difícil. Pero vamos con toda ilusión, trabajamos bien durante la semana, venimos de una gran victoria, entonces no tenemos en la mente otra cosa más que ganar este partido y traernos los 3 puntos a casa. Me parece que por último nos vamos a ir con los resultados de la Copa del Rey finalmente para terminar. Tenemos por ahí una sección de ruedas de prensa, pero el tiempo ya no nos va a ajustar. La Real Sociedad le ganó 1-0 al Mallorca, Aguirre se queda fuera de la Copa del Rey, a la vez... perdió en casa 0-1 ante el Sevilla, un Sevilla que sigue no tan atinado, pero sigue ganando, que es lo importante. El Gijón perdió 0-4 frente al Valencia, un resultado que se esperaba. El Athletic Club ganó 1-0 ante el Español de Barcelona. El Levante perdió en casa 0-2 ante el Club Atlético de Madrid. El Betis Balompié
Empató 2-2 frente a los Osasuna, y en los Osasuna pasó en penales 4-2 en una espantosa tabla, tabla de penales del conjunto del Betis, del conjunto de Guido, bueno, que se resbaló en el último penal, una cosa que bueno, se lamentó demasiado. El Ceuta, que se enfrentaba ante el Barcelona, 5-0 lo ganó el cuadro de Xavi Hernández. Villarreal perdió 2-3 frente al Real Madrid en estos octavos de final de la Copa del Rey. Mañana es el sorteo, para que estén pendientes a las redes sociales de Archivo Digital, porque por ahí estaremos dando los resultados de ese sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey. Bueno, nosotros nos estamos despidiendo ya prácticamente. Agradecerte, Uciel, por estar acompañándonos en el programa y por ser nuestro padrino. No, al contrario, gracias a ti por la invitación. Siempre estoy a disposición para este tipo de espacios y te deseo el mejor de los éxitos en tu nuevo programa, muy entretenido, con toda la información, no se te escapó ninguna liga, ningún colimense, entonces estén al pendiente de este gran programa porque realmente no se van a arrepentir de sintonizarlo. Correcto, y por cierto, va a haber, me parece que son 6 colimenses también, hablando de colimenses, 6 colimenses los que están en la Liga de Expansión MX. Pronto les traeremos más información porque apenas va a iniciar la jornada número 3 en la Liga de Expansión y apenas están convocando a los colimenses. Bueno, nosotros nos despedimos, amigos de Rumbo al Vestidor y Archivo Digital. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 8 de la noche.